Mis amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Levántense, ya amaneció. A lo mejor ya es esta noche, pero aquí saludándoles a todas las personas que fielmente siguen en este canal, viendo los videos. Algunos entretenidos para algunos, algunos para otras personas no. Aquí estoy para comentarles que voy por este hermoso camino, esta hermosa carretera llena de neblina, llena de verde, llena de vida. Voy, sí, señoras y señores, sorpresa, sorpresa, aquí voy a Zacatecas. A la tierra de Antonio Aguilar, y es precisamente que voy a Tayagua y al Soyate. Al Soyate, Soyate, ahí voy al Soyate, señores. Quiero conocer esa tierra, quiero ver los orígenes de Antonio Aguilar, quiero ver esos hermosos pueblitos, porque son dos. Bueno, el Soyate creo que es la hacienda, el rancho. Ahorita vamos a ver, es más, eso sí, no llevo nada planeado, no planeé. Nada más me levanté y me llegó un flachazo al cerebro y me dijo: vete al Soyate, vete a Tayagua, Zacatecas. Y ahí voy, ahí voy. Ojalá después tenga tiempo para ir a mero Zacatecas, porque sé que es una ciudad, la ciudad más colonial de todo México, la de las más bonitas en todo México, por su lado colonial, por su estilo barroco, por su antigüedad, su historia sobre todo. Pero bueno, aquí voy, con el nombre, en el nombre sea de Dios, digo, y saludando a mi amigo José Torres, de Canoga Park, California, que es originario de por acá, de Zacatecas, y al cual le mando un saludo. Saludos, amigazo, nos vemos muy pronto. Ahí voy, pues, vámonos. Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero. Ay, agua. Curvas, la carretera está buena, pero mucha curva, se necesita ponerse vivo. Buzo, buzo. Estoy exactamente entrando a Moyagua, aquí en Moyagua, Zacatecas, mi primera vez en Moyagua, y estoy justamente en los auténticos, originales morritos, hoy nomás, burritos de Moyagua. Estos, bueno, y había una sucursal allá en Guadalajara que ya no se llama así, se llama ahora Los Milagros de Dalila. Pero me dijeron que los verdaderos burritos de Moyagua están aquí,
en Moyagua, Zacatecas, un pueblito a todo dar, así dice el letrero de la entrada, así que pues vamos a ver qué hay aquí adentro, por aquí, a ver si nos sorprende este maravilloso lugar, vamos a ver. Bueno, ya con el cubrebocas mal puesto, pero puesto, porque sé que de seguro ya me estaban tragando, algunos, no todos, pero ya estamos aquí, ahorita, vámonos, ahora sí. ¿Este es bistec ranchero? Sí. Ah, también uno de bistec ranchero. Sí, para comer aquí. Más que listo para disfrutar del primer burrito que me voy a echar. Nada más me voy a echar dos porque eso de las curvas. No soy tan delicado, pero sí se anda uno mareando. No sé cómo está el camino de aquí para adelante. Vamos a ver. Juguito de naranja. Naturalito. Ah, qué bueno está. Yo no pedí de frijoles fritos así nada más. Puros frijolitos. Me comenta mi amigo José Torres, ya que su esposa es de aquí, de Moyagua. Un saludito para ella también. En este lugar han venido personalidades. Imagínense, Antonio Aguilar. Él, cada que pues pasaba, andaba por aquí, aquí llegaba a comer, a echarse unos burritos. ¿Qué tal, eh? Ya me lo imagino. Todo alegre, el dicharachero, con esa siempre chispa de la vida. Y los ponen bien servidos, aquí no andan poquiteando tanto que miren, ya me acabé el burrito y todavía me quedo más de la mitad de los frijoles, pero no hay problema, ahorita lo arreglamos. Miren, le hacemos así, le damos vuelta y hasta el papel los andamos comiendo. ¿Cuál es el problema? Miren, ya que me sobraron frijoles, creo que se me ocurre que podrían a lo mejor ofrecer tortillas de harina puras, para lo que te sobre, echártelo con una tortilla extra. Bueno, es mi idea. Amigo Mario Aro, el Patillas, miren nada más, aquí estoy en su pueblo, en su tierra chulada, Juchipila, Zacatecas, de pasadita. No traigo mucho tiempo, mi objetivo en realidad es Tayagua y el Soyate, pero luego venimos aquí. Mis amigos, he llegado al fin a Tayagua. Bueno, a la entrada de Tayagua, Zacatecas. ¿Quién dijera? Hoy me levanté sin saber a dónde iba a ir, sin saber qué iba a hacer. De pronto, algo me dijo, vete a Zacatecas, vete a conocer la tierra de los Aguilar, Tayagua y el Soyate. Estoy aquí en este lugar donde una dinastía nació, creció y logró la historia en la música mexicana, en la historia del cine, don Antonio Aguilar. Y yo estoy muy emocionado porque esa dinastía no para, sigue. Yo que me estoy dedicando también a esto de la música, estoy muy contento de poder venir aquí, a este lugar, donde vive Ángela Aguilar. Ese pedacito de cielo, no solo de voz, sino de nombre, vive por aquí, Tayagua. No creo que la vaya a ver. Me encantaría mucho saludarla, saludar a su papá, por supuesto, saludar a Leonardo, ese cuatacho de rancho también. No sé qué decirles. Obvio, la ilusión de todo visitante es verlos, saludarles, pero ellos están aquí en su tierra, en la privacidad de su hogar, y pues no queda más de que
pues intentarlo, aunque no sé si se pueda o lo logre, pero intentarlo al menos. Y eso es algo que yo quisiera hacer. Pues nada, no se pierdan detalle porque a continuación vamos a ver qué encontramos en Tayagua. Y en el próximo video, el soyate. Sí, señor, ahí voy. Pues ya estoy aquí, estoy en lo que viene siendo la parte de afuera de lo que es la Hacienda Tayagua. Aquí es donde vive la familia Aguilar. Esta hacienda perteneció a la familia Aguilar desde el siglo XIX, pero es una hacienda más vieja. Se cuenta que en la Revolución la familia Aguilar pierde la hacienda temporalmente porque después la vuelven a recuperar, y es así que entonces pues le perteneció a don Antonio Aguilar y ahora a la familia Aguilar. Por lo que sé, no puede uno entrar. Qué mala onda, yo quería hacer. Pero bueno, estoy emocionado de estar aquí, al menos contento de ver que Tayagua es un pueblo, la verdad, un pueblito colonial, pero con un toque muy único. Las casitas todavía son las casitas de antes, de gente a lo mejor no muy rica, pero las casitas al estilo de antes, al estilo que se conservan todavía. Tayagua es un lugar muy limpio. Me gusta que el aspecto de lo que tienen las casas afuera es un lugar muy limpio. Y dejen ustedes lo limpio. Conservan todas esas fachadas de las casitas. Mucho adobe por donde quiera. Vean ustedes aquí. El adobe, veanlo, ahí está. ¿Qué les parece? Mucho adobe por donde quiera. Y pues aquí está la hacienda de los Aguilar. Pero pues uno no puede invadir así nomás porque sí. Oye, ¿me dejas pasar? No, pues no. Eso se entiende que es su hogar, y ellos aquí pues cuidan este lugar y su privacidad, ¿no? Cuánta increíble historia en este lugar. Estar aquí, me imagino cómo era escuchar la voz de Antonio Aguilar en estos lugares. Esta entrada es histórica. Aquí se filmaron muchas de sus películas. Una película que se llama Benjamín Argumedo. Al empezar la película sale la escena de este lugar. En este lugar, que es la hacienda de la familia Aguilar, Hacienda Tayagua, se realizó una escenificación como de un pueblo, de un jardín central, de una plaza principal, donde había puestos de venta y había
muchas cosas más que significaban todo para esa película, Benjamín Argumedo. Aquí, en este lugar, se respira en el aire tantas voces, tantos sentimientos, tanta vida y tanta ilusión del gran Antonio Aguilar por sus películas y todo lo que él amaba hacer. Tayagua, Zacatecas, su tierra. Aunque él nació en Villanueva, Zacatecas, pero Tayagua fue su casa. Aquí, en esa bardita central de piedras, Flor Silvestre cantaba la historia de Benjamín Argumedo en esa película. Les recomiendo verla y van a ver que lo que les digo es verdad. Y muchas más películas se realizaron aquí, en esta hermosa hacienda que actualmente está cerrada. Puedes entrar a esta área, pero poder conocerla por dentro está cerrado debido a la contingencia. ¡Viva Antonio Aguilar! Chulada de viejo, hombre. Y qué bonito es Tayagua. Esperen el próximo video, porque lo que viene no lo van a creer. Me pasó algo muy bonito.